Vera a su manera llega gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. ¡Te gusta! Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti. Buenas noches, bienvenidos todos, son las 22 horas y un minuto. Y estamos con ustedes para la segunda parte de un tema que hoy se ha vuelto más provocativo que nunca, aunque difícilmente tendrá una definición hasta la próxima semana. Lo denominamos los desafíos del legislativo. ¿Cuáles son los del poder legislativo? ¿Qué debe hacer la Asamblea? Días atrás tuvimos ya un debate sobre la consulta, que es uno de los componentes de la promesa del presidente Daniel Noboa. Pero hoy se ha tratado sobre todo de mayorías legislativas que sin duda han avanzado por el largo lado de ADN, de PSC y de RC5 ante la oposición radical de Construye. ¿Es eso viable? ¿Es eso creíble? ¿Es posible que se satanice un acuerdo nacional que todos reclamamos y se oculte lo que verdaderamente busca, o esta vez va a ser transparente? Esas y otras preguntas responderán nuestros invitados que estuvieron ya en la primera parte del tema: Alfonso Albán, quien es editor general de Expreso, y Ramiro Cepeda, quien es analista y comentarista de radio I99. Vía Zoom contaremos con la opinión del doctor Camilo Salinas, asambleísta de Construye, y una serie de aportes de opinión muy breves de otros actores políticos, desde el presidente electo Daniel Noboa hasta Fernando Balda, que ahora tiene vela en este entierro, y ustedes ya van a ver por qué. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenido. Estaba conversando con Ramiro Cepeda, lo antiguo que soy, cuando él veía la fecha en que comencé en esta actividad en 1975, y él tenía apenas 9 años. Enseguida van... 13. Ah, ok, la diferencia no es tanta, ya. Enseguida van a apreciar de sus... van a disfrutar de sus opiniones políticas más allá de estas anecdóticas. Les recuerdo que nos pueden seguir en medios digitales por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país: Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709, si en ese mismo canal prefieren alta definición. En DirecTV es canal 194. Manavisión corresponde a canal 9, señal abierta, solo en Manaví. En todas las demás cableras, incluidas las que mencioné, gracias a RTU, estamos también. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM en Manabí, Candela con K. La misma frecuencia, 89.3 FM en Riobamba.
pero corresponde a la bonita del centro del país. Y ya está 2 semanas con nosotros, Radio Única, desde Quito, FM 94.5. María Clara Triviño Martínez, bienvenida, buenas noches. Buenas noches para ti, Carlos, y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche. Vamos a comenzar el análisis de nuestro programa por recordar lo que nuestros invitados, nuestros panelistas centrales de esta noche, dijeron la primera vez que estuvieron convocados para tratar el mismo tema, prioridades del legislativo. Cada una más polémica que la anterior. Alfonso Albán en este caso sostuvo lo siguiente respecto a las coincidencias correísmo-social-cristianismo. Yo creo que el Partido Social Cristiano también tiene una agenda bastante particular que comparte con el correísmo. No sé si con esa agenda vayan a conversar, pero sí creería yo que deberían dejar de lado todas esas, ese tipo de agendas para sentarse y también sobre las bases de esos 4 puntos. ¿Qué es que la mencionó? Lo que el PSC comparte con el correísmo? Yo creo que comparten 2 cosas. Una, intentar bajarse a la Fiscal General del Estado. Y 2, intentar poner a un contralor a favor de ellos y a favor del correísmo. Y me parece que está bastante claro con lo que vimos en el Consejo de Participación Ciudadana. Alfonso, bienvenido de vuelta. Buenas noches. ¿Se ratifica usted en ambos criterios luego de todo el agua que ha corrido bajo el puente en apenas 2 semanas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me ratifico en el primer criterio con respecto a la Fiscal General. Vemos que el tema del contralor está avanzando. Ya el CPCC, hemos dicho, la comisión del concurso para el contralor ya ha dado como ganador al señor Torres. Esperemos que el señor Torres no responda a ningún partido o organización política, al menos parece que no es así, digo al menos porque no conozco su posición política. Él ha dicho que no responde a nadie, habría que creerle, ¿no? Pero sobre la primera sí, lo sostengo. ¿Quién ha dicho que ya está nombrado? Bueno, ya todavía no está nombrado en sí, pero es el primer ganador, es el más calificado. No, ya hay una acción de protección en contra de eso. Sí, hay una acción de protección, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Es la persona que hasta el momento es la mejor puntuada, ¿no? Quien la interpone es Eric Mozo, del grupo La Colmena, del consejero Augusto Verduga. Lo que buscan es bajarse a los 2 primeros para que la señora Vivanco suba como tercera y sea la ganadora. ¿Lo ve viable? Bueno, en Ecuador todo es viable. En Ecuador, como lo hemos visto, con procesos judiciales, con maniobras, lo pueden hacer, ¿no? Pero de lo que estamos viviendo hasta este momento, pues el señor Torres, lo que sabemos, es el mejor calificado. Hay que ver qué pasa con ese proceso judicial. ¿Usted cree que se lo van a echar abajo o no? No sé, yo creo que es un poquito prematuro, pero si las cosas van como ellos pretenden, es muy posible que se lo echen abajo. Lo otro, yo compartía y comparto la misma sensación de que correísmo y socialcristianismo quieren echarse abajo a la fiscal, y ayer comenté en este sentido en Radio Centro, pero hoy me respondió una persona muy cercana a quienes deciden ahí, que es de mi mayor credibilidad, que trata de un caballero, ha sido toda la línea, la vida línea de PSC. Nunca ha pedido nada a cambio y ha sufrido los embates de ser lo que poca gente es allí, leal. Y me dice, Carlos, acabo de recibir una intervención tuya sobre intención social cristiana de presidir a la fiscal. Creo estar bien informado en temas de las 6 y puedo asegurarte que no es verdad. Lo del señor F se refiere a José Joaquín Franco. No dimensiona para lo otro. Yo aseveraba en mi comentario que una de las motivaciones del PSC por echarse abajo la fiscal es el allanamiento a la casa de José Joaquín Franco, que era, ha sido durante años el hombre más cercano y mejor colaborador de Nebot. No gusto, pero jamás siquiera lo pensaron y mucho menos ahora. Supongo que es no gusto, se refiere a que él no gusta allí, en ese círculo íntimo. Yo la defendí y defiendo con pleno apoyo de mi amigo. Se refiere al máximo líder. ¿Le da credibilidad a usted a esta versión? Bueno, no sé quién es la persona. Si tú le das credibilidad, me parece que está bien. No conozco quién es, pero yo creo y sostengo que uno de los puntos, si no es uno de los primeros, al menos uno de los prioritarios del Partido Social Cristiano, es el tema de la fiscal general. Y como te dije la vez pasada, se vio clarísimo en el CPCCS, ¿no? Ok. De ese criterio polémico que suscitó y ha rectificado aquí Alfonso Albán, pasemos a otro, María Clara.
En efecto, vamos a revisar ahora la desconcertante afirmación de Ramiro Cepeda, que también está como invitado y panelista central esta noche, quien sostiene que la derrota del correísmo es porque no han querido ganar. Escuchemos su lógica. Con el apoyo que tiene Correa, yo leía, citaba una encuesta de Clic hace un par de meses, que averiguó cuál es el presidente mejor de la historia en el Ecuador. Más del 60% dijo Rafael Correa. Segundo, Eloy Alfaro. Aún así, pierde. ¿Cuál es el mensaje allí? A ver, esas encuestas no van. Yo no puedo opinar cómo fue el gobierno de Gabriel García Moreno si no lo viví. Yo puedo opinar desde Roldós para acá qué es lo que viví. Pero ¿no? Esa encuesta va en la misma línea con lo que tú acabas de decir, con ya. Que es una fuerza portentosa, con que siguen vigentes y tiene un líder que la gente apoya. Y pierden, siendo él el candidato visible. A ver, ¿pierden o no quisieron ganar? Ah, explícame por qué. Porque yo creo que nunca ha querido ganar. Porque si usted como Revolución Ciudadana quiere ganar, busca algo mejorcito de lo que han puesto, pues, ¿no? ¿Y por qué no han querido ganar, Ramiro? Por aritmética política, porque yo soy el poder, yo soy el ungido y yo soy el que debo de ser. Hasta ahora hagan el camino, que cuando esté listo voy yo. Bienvenido de vuelta, Ramiro. Gracias por aceptar la invitación. Lo desconcertante era, te contaba yo poco antes de comenzar el programa, porque muchos amigos vieron otra parte del espacio en donde yo refería que eres amigo de Correa y tienes una cordial relación. Y me dice, ¿cómo si es amigo de Correa dice ese tipo de cosas? Explícaselos. Porque una relación es ser agradecido y otra cosa es ser obsecuente. Yo puedo ser agradecido del amigo, fui compañero de él desde los 5 años, lo conozco, tocábamos guitarra, lo que sea. Pero él no compra mi manera de pensar, pues, ni lo que yo siento, ni lo que veo. Por eso cuando le dan palo de manera injusta, salgo a decir que es injusto, pero cuando le dan palo o hace algo que no creo que está bien hecho, también lo digo, es la libertad de conciencia y de pensamiento. Conociéndolo como lo conoce, sobre todo en el plano político, ¿él de verdad a su bloque, aunque no aparezca explícito, le impone la agenda de la impunidad dentro de los acuerdos que están trazando? Yo no te podría decir los acuerdos de la impunidad, pero él quiere volver. Y él quiere volver libre, quiere volver sin tacha, ¿ya? ¿Cómo lo va a lograr? Veamos cómo lo logra. Tú eres fanático de Rudyard Kipling y hay una parte de su famoso If que sí. Dice, no persistas en reconstruir tu vida con herramientas gastadas. Ya lo que han hecho no les ha funcionado. Tienen que ensayar algo nuevo y esa es la nueva mayoría que están armando. ¿Cómo? Ah. Es que siempre al final la sueltas y eso cambia la pregunta siguiente que yo iba a hacer. Entonces, ¿la nueva mayoría pasa por una nueva herramienta para conseguir el mismo objetivo que con las anteriores no se pudo lograr? No sé si el mismo objetivo. Lo que sí te digo es que están tratando de construir el país posible, no el país ideal. Y la mayoría tiene que... El desafío que tiene es hacer el Ecuador posible. Porque si nos vamos a todo lo que hay que hacer, vamos a insistir en la misma tontería, no vamos a llegar a ninguna parte. Ramiro, es creíble que los legisladores correístas, muchos de los cuales, si no todos, deben su puesto al arrastre que significa en votación Correa, acepten luego independizarse de lo que es su objetivo principal, como tú reconoces, volver al país libre, sin tacha. Algo de eso debe de suceder. A ver, a mí me preguntaron antes de las elecciones quién iba a ganar. Yo dije, salvo que haya un terremoto político, iba a ganar Daniel Noboa. Y lo dije al aire. Antes de la segunda vuelta. Y lo dije al aire y lo dije porque así lo pensaba. Y una persona me replicó, no voy a hacer infidente, pues una autoridad. Y dijo, ¿y qué es un terremoto político? Y era de RC. ¿Ok? Terremoto político para mí era que Rafael llegue 10 días antes, se entregue a la justicia, lo tome preso y como líder al día siguiente del 15... que eran las elecciones, lo sacaban en hombros de la cárcel. Sin duda. ¡Sin duda! Bueno, ganaban. Hoy se lo dije yo a Fernando Valde, ya lo verás más adelante, cuando le dije, ¿cómo es posible que tú quieras traer a Correa en este trance al Ecuador y que lo cojan preso? Ya, se cae Noboa primero, y segundo, en las cárceles él va a ser el héroe de los que están ahí porque son sus panas. Impunidad. Tú hablas de eso hoy día. Eso es muy duro lo que dijiste. Y eso es muy cierto. ¿Viste quién ganó en la votación de las cárceles? ¿Viste lo que dijo uno de los grandes líderes de las bandas? Eso es muy duro. Ok. Vamos con la impunidad. Tú dices hoy día, al concluir el artículo, solo tenga cuidado, presidente Noboa, cuidado en extender su mano y que se tomen el codo.
Cuidado con que le quieran colar entre líneas una agenda de impunidad que solo beneficia a un grupo político y no a todos los ecuatorianos. Mucho cuidado, presidente. ¿De dónde viene tu advertencia? De todas estas maniobras que se... no maniobras, sino todas estas conversaciones que se están dando en torno a la nueva mayoría de la Asamblea, y que todo estaría apuntando a... Bueno, no puedo afirmar que estarían apuntando, pero sí me causa cierta preocupación o incertidumbre que dentro de estas conversaciones se esté colando eso. Estaría condicional, no está seguro. Ramiro Cepeda acaba de decir que quieren armar el país posible porque han aprendido ya una lección respecto a las anteriores herramientas. Y hay otra señal mucho más reveladora. ¿Viste el comentario que pone Marcela Guiñaga cuando se refiere a un comunicado de su partido apoyando a Jorge Glass? ¿Te acuerdas las dos palabras que pone? Todo mal. Exactamente. Exactamente. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que tal vez hay un hartazgo dentro, o una parte, dentro del correísmo que está representado en Marcela Guiñaga, y detrás de ella pueden haber otras personas. Y que están dispuestos a, en este periodo, dejar eso fuera de la agenda, por todo lo que les ha costado y erosionado, para replantearlo en un siguiente periodo. Es muy posible, pero todos sabemos que dentro del correísmo Marcela Guiñaga puede ser una voz, pero la voz cantante la lleva el expresidente Correa. ¿Todavía? Yo creo que sí. ¿Con todavía todos? Con la gran mayoría me atrevería a decir que sí. ¿Cuál es tu interpretación de esa reacción de Marcela Guiñaga, que a mí me pareció, para usar el calificativo que dio María Clara, tu intervención de la vez anterior, desconcertante? Marcela tiene nombre propio ya. Marcela ya tiene nombre propio. Usted se hubiera imaginado, si el presidente Correa hubiera querido ganar la elección, un binomio Casinelli-Aguiñaga o Aguiñaga-Casinelli. Ganaban. Pero de largo. Ganaban. ¿Por qué no lo pusieron? Casinelli fue un gran ministro de Industrias, y lo dije antes, no ahora. Y el liderazgo de Marcela Aguiñaga, con quien no concuerdo, pero a quien no puedo desconocer sus méritos, inteligente, luchadora, leal. Trabajadora. Es notable, sin duda. Entonces, ¿por qué no lo pusieron? Y eso alimenta la tesis que tú dijiste la semana anterior. ¿Por qué no lo pusieron? Okay. ¿Por qué? Es decir, porque no quiere repetir un segundo tomo de Lenín Moreno. Y es decir que allá hay incomodidad porque los espacios siguen siendo muy limitados y el techo muy bajo a gente que dentro de esa línea ha sufrido y ha evolucionado. Póngale el ejemplo de los socialcristianos cuando Ricardo Noboa quiso alzar la cabeza. Se la cortaron. Se la cortaron. A Nebot no se la cortaron porque, bueno, ya tiene siete cabezas. 1995-96. Y el más reciente, inclusive, el gran éxodo que ha habido ahí en parte tiene que ver con eso. Cristina Reyes fuera. Bucalón. Henry Bucalón fuera. Ok. Claro. Prosigamos con un elemento de juicio indispensable en esto. María Clara. En esta semana en la cual ha cuajado la tesis de que la mayoría legislativa la formarán correístas, socialcristianos y novoístas, bien vale recordar lo que el presidente electo Daniel Noboa le dijo a Lenín Artieda en Ecuavisa sobre la necesidad de conversar con todos. He conversado, como le digo, con todos los grupos políticos. Muchos de ellos me llamaron a felicitar por el resultado de las elecciones, y mantenemos un diálogo constante. También debemos de tener una mayoría en la Asamblea para sacar adelante los proyectos. Vamos a necesitar 71 votos para todo. Y para reformas constitucionales, pues arriba 92. Entonces es clave hablar. Igual tiene que haber un diálogo también legislativo. Es imposible no tener gobernabilidad sin diálogo, incluido el correísmo. Porque me tocará conversar. En la Asamblea mismo tocará conversar. Como lo hice de asambleísta. Respaldo en la Asamblea. Vamos a hablar sobre el articulado. Si hay algún artículo que se puede cambiar, modificar para tener mayor consenso, se lo hace. Si es que hay ajustes que hay que hacer en ciertos proyectos de ley, se los hace también. Esa es parte de la negociación y el diálogo político en la Asamblea. Eso sí, pero no ni impunidad, ni ministerios, ni secretarías, ni puestos. Después de oír eso, ¿mantiene su duda y su escepticismo mantienes, Alfonso? Sí, la mantengo. O sea, ¿no le crees a Daniel Noboa? No es que no le crea al presidente Noboa. La cosa es que yo creo que una cosa es lo que el presidente Noboa diga y otra cosa es lo que se puede estar tejiendo dentro de la Asamblea. Entonces, pero él dijo que si va por ese lado,
el acuerdo en esa parte no es con él. Entonces digan por dónde va el acuerdo. ¿Por qué se mantiene todavía en silencio el presidente Novoa y la bancada de ADN y no dicen por dónde va el acuerdo con PCC y el Correa? Porque no está terminado de elaborar. Hoy trascendió que el término bajo el cual lo piensan titular, a propósito de prensa, es un acuerdo nacional por la concertación y conciliación. Ahora, luego hay que desagregar qué comprende aquello. Pero nadie va a poner la impunidad, ni siquiera indirectamente. La forma indirecta cuando quisieron pactar con Lazo fue una comisión de la verdad. Cero. ¿No te convence? Quisiera ver el acuerdo. Quiero ver el acuerdo, quiero ver los puntos, cuáles son, y sobre eso pues nos formaremos una opinión. Me adelanto. El acuerdo no menciona ni indirecta ni indirectamente el tema. Dice expresamente que eso no pasa por el juicio político a la fiscal y omite la mención a una comisión de la verdad. ¿Ni ahí le creerías? Si tú me dices que eso va a estar dentro del acuerdo expresamente... Hipotéticamente. Hipotéticamente. Claro. Si es que hipotéticamente está eso muy expreso dentro del acuerdo, pues claro, ahí sí le puedo creer porque está la palabra escrita ahí. ¿Tú le crees al presidente Novoa que no va a incluir impunidad, ministerios, secretarías o puestos? Primera cosa, lo que dice Alfonso, yo le diría al presidente Novoa, cuidado, no hace el acuerdo. Y cuidado, le pasa lo que le pasó al Lazo, que llegó Yori y después llegó el señor Saquicela. Cuidado. Yo tuve una discusión de mucha altura con un hermano, el presidente, justo cuando no se hizo el acuerdo, en el club donde usted transmite a veces, ¿ya? Y en el Bankers. Ajá. Y tuvimos una discusión bien fuerte, con respeto. Con el hermano del presidente Lazo. Con el hermano del presidente Lazo. Con Pepe Lazo. No, con Carlos. Con Carlos, el constructor. Entonces, yo le dije, pero ¿por qué romper? Y usted quería que haga el acuerdo, que esto, con este tipo de gente. Pero si sentaron, la palabra del presidente estaba de por medio. Y yo le digo al presidente, no, haga el acuerdo, tiene que hacerlo. Y sabe que solo pongan sobre la hoja lo que va. No me pongan lo que no va. Si no, va a ser más lo que no va que lo que va. Si lo que tenemos que hacer es el Ecuador posible, no redactar lo imposible, ahí sí, y vamos a encontrar un escollo. No, hagamos las cuatro cosas que podemos y punto. Si nos vamos a poner a ver y volvamos a la relación de pareja, todo lo que nos ha separado, lo que nos une va a ser nada. Ok, en ese acuerdo, en lo que no va, debe entonces a la inversa de lo que le pregunté a Alfonso, lo que no va, no va, no está, no existe. O sea, no deben... No deben ponerlo. No existe tácito, pero expreso siempre ha existido, implícito siempre está. O sea, ¿puede abandonar el correísmo su ideal de traer otra vez a su líder, como usted dijo, libre de tach, como tú dijiste, también con el de ustedes, el tema de tratar así a quienes no son amigos cercanos? Entonces a mí me suena falso esa cuestión, ya, disculpa. Tranquilo, vamos. Ya, ok, ya. ¿Pueden ellos darse el lujo de excluir eso? Sí. ¿Y de excluir el juicio de la fiscal? Es que el juicio de la fiscal, ¿sí vio lo que sucedió antes de ayer o no? ¿Respecto a? Al juicio que juntó los dos, el León de Troya. Claro. ¿Qué es eso? Otra tarea que le dejo para el siguiente programa. ¿Qué es? Es un hecho político. ¿Y? Que direcciona para algo. ¿Pero tiene o no tiene? Es un tente quieto de la fiscal. Ah, ustedes, you want to play hardball, dicen los gringos. ¿Ustedes quieren jugar duro? Yo también. Y se lo hizo ahí. Pero tiene fundamento jurídico el juntar los dos casos. Pero no solo es un hecho político, sino un hecho con fundamentos jurídicos de mucha habilidad. ¿Y por qué recién ahorita? Y audacia. ¿Y por qué recién ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no fue hace un mes? Porque ve inminente esa posibilidad de que la enjuicien a ella. Entonces, es un hecho político, no un hecho jurídico. Con lo cual, alimenta entonces el argumento de quienes quieren sacarla. Esta fiscal procede políticamente. Les molesta cuando procede políticamente en contra de ellos. Claro. ¿Ya claro? Ajá. Porque si procedes políticamente, también puedes proceder políticamente a mi favor. Y ahí en cambio viene... En cambio, un fiscal no debe proceder políticamente. Todo proceder de un fiscal es político. Pero entonces... Todo. Entonces ya estamos viendo las velas. Otra cosa es si siendo político carece de base jurídica. Claro, un chiriboga en cualquier parte. Ok. Avancemos, María Clara.
Al regresar, se une a nosotros como panelista vía Zoom el doctor Camilo Salinas, asambleísta por Los Ríos de Construye 25. El país y el gobierno necesitan gobernabilidad, pero no a cambio de impunidad o venganza. El Acuerdo Nacional por la Concertación y Conciliación que se planea debe tener agenda abierta para legitimarse. Vera a su manera, crítico e independiente. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti. Premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. ¿Te gusta? Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. 22 horas 27 minutos, gracias por todos sus comentarios y seguimiento, a pesar de que estemos ya en feriado. Celebro la atención que le dan al programa. Se lo debemos en gran parte al Reprise, que será en 48 horas también por OnePlus, Canal 14, en las tres cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y portada principal. Y en Estados Unidos, la transmisión es simultánea gracias a Macro Digital, una cadena que tiene sobre todo muchos suscriptores ecuatorianos dentro de la vertiente latinoamericana de ella. Siempre gracias. María Clara. Seguimos con el tema que nos reúne esta noche y veremos que Carlos Gijón, periodista de larga trayectoria de Vistazo, Ecuavisa, Teleamazonas, La República y también por pocos meses secretario de comunicación del gobierno de Guillermo Lasso, asegura que no cree en transformaciones del correísmo, pues su objetivo sigue siendo la impunidad de su líder. No, yo no creo en conversiones súbitas, no, en absoluto. Esto es una cuestión política. Vimos lo que pasó con el gobierno anterior, condición, ¿no? Un ofrecimiento de entendimientos legislativos desde el comienzo a cambio de algo. Entonces yo creo que eso es lo que, o sea, tenemos que ser realistas, aquí no hay conversiones, esto es lo que se le está planteando al presidente electo. Una mentira, una ficción, un falso repliegue que hay por parte de Correa. Se acabó. Vamos otra vez con María Clara antes de retomar el panel porque los dos temas están concatenados. Ahora tenemos otra opinión que también dio en Veraz sobre la materia que nos congrega esta noche, las prioridades del legislativo, tratando de indagar qué hará el bloque mayoritario legislativo. Así lo evaluó Fabricio Villamar, ex asambleísta de CREO, del periodo 2017 al 2021, ahora desafiliado de esa organización. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Un presidente que llega, lo que tiene que hacer es un ajuste para recibir más recursos. ¿Cómo recibe recursos cuando estás en el gobierno? Impuestos, tasas y contribuciones.
Y para eso necesitas los votos del Congreso, los necesitas. Y hay una contradicción inmensa que tenemos ahí, que es, queremos muchos más derechos y queremos muchos más servicios y de la mejor calidad, pero que no nos cueste absolutamente nada. ¿Van a darle los votos para eso? Que los tomen. Ok, Alfonso Albán, necesitas los votos del Congreso. Ya oímos hace un rato al presidente electo decir que para los proyectos mínimos 71 y reforma constitucional encima de 92. ¿Cuáles deben ser las limitaciones del Ejecutivo para esa necesidad convertirla en una política constante con el Legislativo? Yo no quiero hablar de las líneas rojas porque ese término me tiene harto. Ya, harto. Invento. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Hasta dónde sí? Sin tocar lo que tratamos antes, ¿hasta dónde no? Yo creo que deberían abordarse ciertos temas. Me parece que en el programa anterior ya tratamos algunos puntos en común que tenían algunas organizaciones. Sí, políticas. Seguridad, salud, anticorrupción, uh-huh. Institucionalidad, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero, ¿hasta dónde? ¿Qué limitación ponerle? ¿Cuál es el concepto para decir, en esto no me meto tanto porque no es viable como porque en año y medio no debo entrar en esas cosas? Se me ocurre en este momento reformas tributarias, por ejemplo, ¿no? Reformas tributarias, yo creo que si vamos a ir a reformas tributarias para aumentar tributos, me parece que sería algo muy, sobre todo para empezar, impopular, ¿no? Y segundo, año y medio para poder tener más tributos en encima de los de las personas, me parece que esa sería una cosa que el presidente Noboa ni siquiera debería tocarla, ¿no? Coincido, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles deben ser los límites? Sí, todos comprendemos que necesita mayoría, queremos que tenga mayoría. Ya dijimos qué pasaría con lo expreso y lo tácito, pero fuera de eso, ¿qué? ¿Qué límites puede haber? Las necesidades del país son ilimitadas, entonces hay que buscar cuáles son los elementos que considera él que necesita y que llega a una conciliación con la Asamblea Nacional. Por ejemplo, recuerda que él dijo que iba a mandar un proyecto emergente cada mes. Exactamente. Yo creo que no va a haber consulta. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque si armo la mayoría en la Asamblea, no necesito consulta. Uh-huh. ¿O sí? O al revés. La consulta me asegura que la mayoría se mantenga en esa línea, porque si no, estoy preguntándole al pueblo algo que con la popularidad que tengo me va a fortalecer más. Vea, yo veo ahorita en el presidente Noboa un operador político que todavía no lo diviso quién es, pero hay un operador político y que está logrando cosas. Sí, señor. ¿Ya? Y está logrando cosas. Sin aparecer es más sagaz de lo que creemos. Así es. Por eso yo no critico el silencio del presidente. Uh-huh. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Uh-huh. Y el hombre está hablando menos y están viéndose actos que no suceden porque Dios es grande, pues no. Uh-huh. Suceden porque alguien los provoca. Por ejemplo, ¿actos como cuáles? Como el movimiento de frutas. Ya hay una mayoría casi lista. Uh-huh. ¿Y cuál es el visible del señor Noboa? Okay. Dígamelo. Bueno, yo sí critico que él no comunique, pero más que él, el gobierno en transición. ¿En qué términos y con qué frecuencia es otra cosa? ¿Cómo es posible que un gobierno que va a asumir no tenga todos los días algo nuevo que contar? Vea, Carlos, ya me dijeron, yo sé qué hacer en 100 días, en 100 minutos y todo, y me mamaron gallo, como dicen los colombianos. ¿Sabes qué? Yo prefiero que me digan, ya aquí está el acuerdo, vamos, y este es lo que nos vamos a proponer, y esta es nuestra tarea de aquí a los 18 Ahora, meses sobre vamos el por a qué desistir de la consulta, ¿no es grave comenzar incumpliendo tus promesas? Es decir, como logré una mayoría legislativa, ya no la voy a hacer. ¿Qué más va a sacar de la agenda después? A ver, tuviste tú una entrevista, creo que con Carlos de Tomás en algún momento, y te dijeron qué es lo que se puede preguntar y uh-huh. qué es lo que no se puede uh-huh. preguntar. Y lo que se debe de preguntar es tan profundo que necesitas un dictamen de la Corte Constitucional que probablemente no te lo dé, porque ya la Corte Constitucional está jugada en muchos aspectos y ya hay cosas que se le han consultado. Hay otras reformas constitucionales cuyos trámites ya están en el seno de la Asamblea que pueden ir y meternos en un proceso electoral enseguida para que se monte otro proceso electoral, que son las elecciones del nuevo presidente. Este país no aguanta más, no es tanto de sangre. Vamos al exministro de Salud y asambleísta por Los Ríos, ahora de Construye, doctor Camilo Salinas, fue también gobernador de Los Ríos, de lo que recuerdo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Su bloque, por lo visto, no está en el acuerdo mayoritario que se está forjando.
Eso está generando una división mayor que la que ya había trascendido. Hoy conté en Radio Centro que hay cerca de 11 asambleístas, no voy a decir quién los lidera, que son partidarios de un acuerdo con el gobierno. Los términos es una cosa que se debería discutir y discrepan en la radicalidad que ustedes han adoptado, ni siquiera conversar con el correísmo. Sobre un tema clave para ustedes, de paso, la posición de ellos es no integrar la comisión multipartidista para investigar lo de Fernando Villavicencio, sino multiplicar sus iniciativas para que en todas las instancias que corresponden eso llegue a una clara conclusión. ¿Qué tesis comparte usted sobre la posición que debe tener, construye, con un elemento adicional? Doctor, Fernando Villavicencio conversaba con los correístas. Fernando Villavicencio concertaba en ciertos puntos con los correístas para el manejo de su comisión fiscalizadora. Fernando Villavicencio le agradeció a un par de ellos porque le revelaron amenazas de muerte que había contra él. Entonces, siendo su rival o su enemigo declarado y abierto, tenía canales de comunicación. ¿Por qué ustedes se han aislado tan radicalmente? Ahora sí, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Algo que inicio yo. Lo que no se comunica, no se habla, se especula. Eso está claro porque realmente todo lo que se está hablando en este momento es especulación. Tenemos claro, nosotros no vamos a apoyar la impunidad. Y eso es nuestro punto claro y nuestro punto de inicio. Porque Fernando Villavicencio siempre nos promulgó y nuestro movimiento lo tiene clarísimo. De diálogo para poder concertar diferentes acciones, tema de seguridad, generación de empleo y salud pública, que también es nuestra agenda, lo vamos a hacer. Pero llegar a un acuerdo, un pacto, realmente para la impunidad y diferentes actividades que beneficien a un líder o a de estos líderes, diferentes actores que están buscando tener no solamente una agenda de impunidad, sino buscar diferentes entidades del Estado, como lo escuché a Ramiro y a Alfonso, es decir, quieren llegar directamente, y usted en la mañana, Carlos, quieren llegar a tener en cuenta un seguimiento puntual a la Fiscal General del Estado, que eso realmente no es un pacto de gobernabilidad, sino un pacto que quieren tener para llegar a una impunidad, y eso está claro, ¿no? Ok, está claro que ustedes no apoyan ninguna forma de impunidad, no solo de Correa, de nadie. Está claro que ustedes no apoyarían destituir a la fiscal. No está claro cuál es la posición de la bancada sobre la investigación del caso de Fernando Villavicencio, más aún con la variante que yo le mencioné. ¿Cuál es? Está claro. Nosotros tenemos a Sofía Sánchez, que es nuestra asambleísta, que va a estar delegada como bancada para que conforme e iniciemos el comité multipartidista, y aquí está lo que usted indicó y lo que Fernando Villavicencio también lo promulgó. Es decir, tenemos que llegar con un asambleísta o varios asambleístas de diferentes bancadas para poder investigar directamente la muerte de Fernando Villavicencio. Y aquí tenemos que sentarnos todos de los diferentes partidos políticos y que aporten a esta investigación. Y quién va a estar a cargo es Sofía Sánchez, nuestra asambleísta de Azuay, y que queremos y nos merecemos liderar esta comisión multipartidista para poder esclarecer este asesinato cruel. Y lo vamos a hacer. Doctor, ¿pero por qué no liderar esa causa fuera de la Asamblea? Yo estoy totalmente de acuerdo con el objetivo. Hay que llegar a la verdad. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Pero la peor forma de llegar a ella en estas condiciones es armar una comisión multipartidista dentro de la Asamblea. ¿Por qué no encargar a Sofía Sánchez y a toda la bancada a que sean activos en que los mecanismos verdaderos de la justicia se muevan, en vez de convertir en eso en un elemento de conflicto adicional por todo lo que significa? Es una de las estrategias que es lo más óptima por la legitimidad, por el voto popular. Somos 29 electos, aunque nuestra bancada está conformada de 26, pero téngalo por seguro que los tres asambleístas que están ahora en una bancada conformada que se denomina de ética van a estar apoyando esta investigación y van a estar con nosotros. Y muchos otros asambleístas que, les digo, realmente son más de 50 asambleístas que quieren inmediatamente tener en cuenta cuál es la decisión y cuál es el resultado de esta investigación. Y afuera vamos a estar también nosotros
haciendo diferentes actividades, como has visto, estimado Carlos, en el tema de saber qué está pasando y cómo está la investigación de este cruel asesinato, ¿no? Para saber si entiendo bien, ¿ustedes podrían reconsiderar la posibilidad de que lo de Fernando Villavicencio no se investigue en una comisión multipartidista del Congreso, sino en otras instancias impulsadas por la bancada de ustedes? Deberían realmente impulsarlo todos. ¿En la Asamblea? Carlos, esta posición nuestra es una alternativa dentro de la Asamblea y esto es una petición de todo el pueblo ecuatoriano. Se debe buscar todas las instancias, inclusive internacional, para poder tener conocimiento de qué ha sucedido y cómo avanza las investigaciones, que están muy lentas. Eso sí es importante decirlo, ¿no? Coincido. Ok. Mil gracias. ¿Cómo evitar que Construya se rompe con todas estas diferencias que hay? Ido el elemento de fusión, que era Fernando Villavicencio, unos responden a la línea radical de María Paula Romo y otros no. De hecho, están conversando, ha conversado Sofía Sánchez con Valentina Centeno, están conversando legisladores de Construya con legisladores de ADN porque piensan que en el hecho de conversar y buscar coincidencias no hay nada malo. ¿Inevitablemente Construya camina a la ruptura? Yo creo que camina a resquebrajarse en algún momento. Sí, totalmente de acuerdo. Como tú bien dices, la posición de María Paula Romo está fijando una línea bastante clara y hay otras posiciones radicales y otras un poco blandas, por decirlo de alguna manera, por darle algún calificativo, que sí podrían estar abonando a que el movimiento Construye, si no es apenas que empiece el legislativo en los pocos tiempos, se termine partiendo. ¿Se equivoca María Paula Romo en ese radicalismo? Yo creo que se equivoca María Paula Romo en ese radicalismo, sí, totalmente. Como creo que hemos sostenido aquí. Ella dice que nos equivocamos nosotros, que no es posible confiar en cualquier tipo de acuerdo con esta gente. A ver, podemos estar de acuerdo en que el correísmo es un movimiento antidemocrático y darle muchos calificativos que querramos, pero yo creo que el correísmo tiene 51 asambleístas, si restamos a Ferdinand Álvarez, que no dejan de ser una representación importante dentro de la Asamblea con la que hay que conversar. O sea, no podemos desconocer eso. ¿Construye se excluye con esta actitud? Grábame lo que te voy a decir ahora. El próximo periodo legislativo Construye tiende a cero, porque solo fue una emoción. No es lo mismo con Villavicencio vivo, por un acaso. Ahí no hay un líder, ahí es lo que hubo un sentimiento, luego después de un cruento asesinato. Hasta ahí. No hay un tema ideológico que los uno, hay un tipo de pasiones que las lidera la señora María Paula Romo, mujer inteligente, sagaz, pero que no puede anteponer sus desafectos para manejarse en una negociación. La Asamblea no es ni una casa de citas ni un convento, es la Asamblea Nacional donde hay de todo y con todos hay que hablar. Por lo tanto, el presidente Daniel Noboa ha hecho bien en no privilegiar un acuerdo con Construye si está destinado a la desaparición, a su juicio, y según lo que veo a corto plazo, en mi caso, a la fragmentación. Es que es más barato hablar con los que se van que con María Paula. Aritmética pura. Y ahí está donde le pueda. ¿Qué cree que ese desgrane sucede? Porque Dios es grande nuevamente. Okay. Eso sucede porque hay alguien calentando la oreja para que suceda. Ya ven por dónde van las claves dos semanas después de que tuvimos este panel, respecto exactamente dos semanas después a los desafíos del legislativo, segunda parte. María Clara. Al volver continuamos con más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche. El país y el gobierno necesitan gobernabilidad, pero no a cambio de impunidad o venganza. El Acuerdo Nacional por la Concertación y Conciliación que se planea debe tener agenda abierta para legitimarse. Vera a su manera, crítico e independiente. Papá, ¿quiénes
son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet LATAM. Ver a su manera, crítico e independiente. 14 minutos para que sean las 23 horas. Primera plana de la prensa de mañana, antes de retomar el tema que nos convoca esta noche, los desafíos del legislativo. Segunda parte, me decía Ramiro que fue apenas la semana pasada. Yo tenía la impresión de que fue hace dos semanas. Expreso, feriado, el turismo prefiere ser cauto para evitar la decepción. Israel Barona y su última ola, el surfista ecuatoriano que murió en El Salvador. Una confianza en la justicia a conveniencia. Javier Jordán, desde la clandestinidad, reaccionó a la publicación de Diario Expreso. El estado de excepción, periodos de naturaleza, expertos ven una aplicación indiscriminada de lazo. Y una horda de motociclistas reflejó lo abandonada que está Guayaquil. El Universo, primera plana de mañana, feriado, opción para laborar. Hay virtual ganador del concurso de Contralor. La Asamblea Nacional busca personal para primera sesión. Comisión Corte Constitucional da paso al acuerdo comercial con China. La discusión sobre el salario básico desde el jueves 9. En el Hospital de Quito se inaugura el primer centro de medicina y cirugía fetal. El Diario de Manabí. Piedra aplasta vehículo y deja dos muertos. Esto en la LOAC Santo Domingo. ¿Cuándo acaban con la concesión de Hidalgo-Hidalgo? Que no ha mejorado esta vía súper transitada como debería ser, y se la dan en concurso a otro grupo. Puerto Viejo, en la zona rural casi 10.000 personas en riesgo por inundaciones. En Jaboncillo buscan rescatar bienes patrimoniales. Y obreros exigen al gobierno que transfiera recursos a los municipios de Manabí. Para eso cerraron carreteras. ¿Qué tal? En vísperas del feriado. María Clara. Retomamos el tema de esta noche ante la certeza de un acuerdo legislativo, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, entre el correísmo, novoísmo y el social cristianismo, que pasa por impulsar la impunidad de Correa, aún sin mencionarlo. Fernando Balda, quien acusó con éxito de haberlo secuestrado al expresidente e incluso logró la extradición de Juan Pablo Romero de España, ha decidido reactivar la orden de presión vigente contra Rafael Correa, seguro de que sus nuevas gestiones y gestiones adecuadas que se realicen en Interpol van a emitir una orden de difusión roja. Correa vive cacareando que Interpol ha negado la orden de difusión roja en su contra una o dos veces, no sé cuántas. Y evidentemente, si es que eso ha sucedido, es porque Correa ha podido ejercer su derecho como sindicado, como prófugo, como requerido de la justicia ante Interpol, donde él se ha presentado personalmente con sus abogados y ha logrado engañar con mentiras, con argumentos mentirosos, a los ejecutivos de Interpol en Lyon, Francia. De esa misma manera, a mí como la víctima en este caso, me asiste el derecho de presentarme a Interpol con mis abogados y desvirtuar cada una de las mentiras que Rafael Correa ha puesto allí para confundir a quienes tienen la labor de hacer un comité y decidir si se emite o no la difusión roja en contra del requerido de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Y es lo que vamos a hacer. Eso tiene que estar clarísimo. ¿Por qué?
Porque ante esta campaña que hemos emprendido, Correa, que lo único que le queda es desinformar, desprestigiar, mentir, confundir, está diciendo que esto no lo puedo hacer yo. Eso es totalmente falso. ¿Cómo así? Sí lo puede hacer el requerido, pero no lo puede hacer la víctima. Eso no tiene ninguna lógica. Mis abogados, porque ya estoy trabajando en Europa, ya han hecho la avanzada a Interpol y han hecho todas las averiguaciones del caso, y sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo. Alfonso Albán, no hay otra parte de la entrevista en la que yo le mencionaba a Fernando algo de lo que advertía ahorita Ramiro Cepeda. Dije, tú vas a traer a Correa, en el supuesto que lo capturen, lo traigo al Ecuador para que se caiga Noboa y haya una convulsión general. ¿Qué hay atrás de esta iniciativa, más allá de su lógico afán de tener justicia? No veo otra cosa que interés del señor Balda. No sé, realmente lo interpreto así. Yo creo que el señor Balda tiene, lo conozco, hemos conversado en algunas ocasiones, pero veo un interés por parte de él. Es algo muy, muy, muy dentro de él, algún tipo de resentimiento que no le veo de otra manera. No sé ¿Cómo lo aprecias tú, Ramiro? Que pasemos a la siguiente cifra, Tama. ¿Tú crees que alguien está estimulándolo económicamente para que haga esto? No, eso no he dicho. Entonces, he dicho que es irrelevante. De quién viene y lo que es. O sea, aunque consiga el resultado. Mucho tiempo lo descartamos y fíjate lo que consiguió. A ver. Una sentencia clara en Bogotá a la extradición de Juan Pablo Romero, que mencionaba. Pero hasta ahí llega. Y no va a poder llegar más lejos. ¿Por? Porque el señor Correa tiene más presencia que la que tiene él, tiene más poder que el que tiene él y probablemente tenga más razón que la que tiene él. Hasta ahí. Lo que te digo es que es un actor que atrás de él no tiene más que un hecho, no tiene más que una situación jurídica que en Colombia, lamentable por cierto, que ya logró su sentencia, pero... Y porque los jueces de la Corte Suprema, que antes ya se atrasaron y en otros casos hicieron mal el documento, etcétera, no van a agilitar esto. Él hablaba de que a la jueza Camacho le correspondería insistir. Esos jueces están en un trance de renovación manejados por un consejo de la judicatura de mayoría correísta. A ver, hablemos claro. Mientras el presidente Correa tenga el poder político que tiene en el Ecuador, no le va a pasar nada. Eso es hablar claro. Ya. Ok. Una cosa es que coincidamos o no, otra cosa es que lo neguemos. María Clara. Al volver ya en nuestra parte final del programa, mis preguntas para nuestros panelistas centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. El país y el gobierno necesitan gobernabilidad, pero no a cambio de impunidad o venganza. El Acuerdo Nacional por la Concertación y Conciliación que se planea debe tener agenda abierta para legitimarse. Vera a su manera, crítico e independiente. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti.
Quiero ganar más premios, premios en efectivo con Banco Bolivariano. ¿Te gusta? Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. ¿Te gusta? Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo y les dé alguna claridad sobre cómo debería avanzar un acuerdo legislativo necesario. Mi opinión se las daré al final, adicionalmente lo que acabo de decir. Y a muchos les va a extrañar. El Ecuador de hoy no es el del 2021. Estamos al borde del abismo. Si no hay un mínimo de gobernabilidad para causas urgentes, del abismo no salimos. Posibles. María Clara. Gracias. Ahora las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a comenzar con el señor Alfonso Albán. La primera pregunta para usted. ¿El correísmo también está condenado al igual que Construye, sí o no? Sí. La segunda, ¿la nueva mayoría legislativa será permanente, sí o no? Sí. La tercera, ¿arriesga su reelección el presidente al concretar un acuerdo con el correísmo, sí o no? Sí. Ahora las preguntas para Ramiro Cepeda. La primera, ¿el operador político que usted menciona que tiene Daniel Noboa debería ser el próximo ministro de gobierno, sí o no? No, mejor que esté en la sombra. La segunda, ¿será un problema un presidente que comunica poco para su gobierno, sí o no? El que habla menos peca menos. La tercera y última pregunta. Para sufrir Daniel Noboa, ¿debería tener Daniel Noboa un vocero presidencial para suplir un poco lo parco que él es, sí o no? Cualquier gobierno debe tener un vocero, como lo tuvo Gustavo Noboa con Jorge Zuluaga. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Por qué no lo obligas a responder en términos de sí o no? Tú no lo obligas a leer bien la pregunta, pues también. Otro sí. ¿Ya? Mi caligrafía es muy mala. Una inquietud final muy, muy rápida. ¿Juicio político a Guillermo Lasso debe impulsarlo la próxima mayoría, Alfonso? Me parece que es algo ya que no importa. Ya es, creo que hay prioridades. Hay cosas más importantes que el juicio político al presidente Lasso. Si es que está dentro de la agenda, debe estar en lo último de la agenda. ¿Juicio político a Guillermo Lasso? Se puede matar un cadáver. Con eso concluimos y mi agradecimiento a Alfonso Albán, editor de Expreso, y Ramiro Cepeda, analista de Radio I-99. Solo añado algo más a lo que María Clara Triviño ha repetido a lo largo del programa, que es que el país necesita gobernabilidad, pero no a cambio de dos elementos, impunidad o venganza. El acuerdo nacional que se ha empezado a cuajar por la concertación y la conciliación, por lo tanto, debe tener una agenda expresa, mínima, básica de temas, de prioridades y de objetivos, porque será imposible detallar la carpintería de lo... Eso significaría, so pena de, tan pronto se arme, comenzar con las discrepancias y el desbande. A pesar de que se diga que no, destituir a la fiscal siempre estará en los planes, pero para que tenga éxito no lo pueden anunciar. Y buscar la impunidad siempre estará en los planes, y para que tenga éxito tampoco lo pueden dejar entrever. De paso, esto último depende del Consejo de la Judicatura, que ya está haciendo lo que debe con el concurso para jueces de la Corte, la forma en que alguien va a recalificar a los que tengan objeción, qué pasará con los suplentes, etc. Y de lo primero, mencionaba bien Ramiro Cepeda aquí, la fiscal se está cuidando también. Ella no está pintada en la pared y sabe que tiene una cantidad de elementos de juicio o cartas que jugar para o frenar ese juicio o salvarse de él, o lo que es mejor todavía, hacerles notar que dentro de las urgencias del país no está decapitarla a ella,
sino atacar a los sujetos y a los problemas, o a los delitos, mejor dicho, que nos llevaron a esta situación extrema. Ojalá la mayoría de la Asamblea, que ya tiene el número, tenga la madurez y no se precipiten como la vez pasada a anunciar de parte de Henry Kronfle que ya tenía los votos cuando le faltaba uno. No dijo por eso a Jaime Nebot que Guillermo Lasso le había comunicado a través de Pascual del Chopo que el acuerdo no iba. Arriesgó el día siguiente en la votación y perdió. Cuando Guillermo Lasso le dijo a Pascual del Chopo que quería ir con su esposa a disculparse y a explicar a la casa de Jaime Nebot lo que había pasado, este le dijo desde luego que no lo recibiría. Una parte de la historia no publicada o no conocida todavía, en la cual fue protagonista clave Henry Kronfle. María Clara. Bien, nosotros estaremos de regreso el día domingo con un tema referente a lo que sería la cuenta regresiva de este gobierno en su último mes. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen un feliz feriado a todos. Vera, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Por cada $20 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar $150,000 en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿quiénes son ellos? Ellos son unos enviados especiales que vienen desde una tierra muy lejana para conectar a todas las personas. Recorren todo el Ecuador y colocan fibra óptica, que es un hilo muy especial con el que conectan pueblitos, montañas y muchos rincones del país, para que todas las personas y los niños como tú puedan disfrutar de este mágico reino, donde los sueños de todos los ecuatorianos se hacen realidad. Claro, por ti y para ti.